I'm game. Huh? Oh, okay. But it'll be fine. We've got a bodyguard, don't forget. Mine. Right? Ghosts aren't my thing. You're just being modest. After you. Mind letting me go then? Me tomaré eso como un no. Found you. Hey, can we talk? Just for a bit? Dangerous. I know, but even so. What the? You saved us. Sí, pero ya no pasamos, ¿eh? Gonna need to find another way through. Coming through. Out of our way. Get ready. Get him! All good. Vale. Hombre, no. Stopping at the Sector 7 slums and is bound for the Plains area. The plane of the Plains stand clear of the Crazy Bird.
¿Me abres la puerta o...? Ah, ok. The crane's up there. I found you. Do you think there's more in here? Looks like. Aha! Found you! Here we go. Oh, but no. Keep it together. I got this. I got this. Here goes. Cut! One more shot! Get him! Stay strong, okay? I think we're almost done. Go on! This one's for you!
Ah, era por aquí en todo este tiempo. I'm pretty sure I saw a door on the other side of this place. I think our only choice may be to find another room. Okay. Ya que estoy. Vale, y por abajo quizá. Punch through. Hola. Right, we gotta hurry. It's on you. All set. Hang back. I'll take care of them. Come on. One more shot. You'll see. That'll do. Stop it. Okay. We'll make it quick. That'll do. Hola. Pues lo que estaba diciendo, que tiene que ser algo de la configuración. Porque no eres el primero que me lo dice. Pero es que. O sea, para que te hagas la idea, ¿vale? Yo tengo este micro. Muchas gracias. Hostia. Very thank you. Yo tengo este micro, ¿vale? Con ganancia. Está prácticamente. Está en saturación, pero no en rojo, ¿sabes? O sea, me gusta dejarlo siempre en amarillo. Y ya. ¿Sabes? Porque yo grito mucho. Y si yo elevo mucho la voz, de repente tiene una descompensación muy vasta. ¿Vale? El caso está. Mira, voy a elevar un poquito el micro. Un segundo, ¿vale? Si yo. Espérate. Claro, es que le tengo puesto un limitador, creo. Le quito el limitador. Vale. Una vez quitado el limitador, ahora mismo está rozando el rojo. Vale, esto sería con la ganancia al 5, ¿vale? Ahora, diga lo que diga, está rozando el rojo. Ahora, en teoría, no habría ninguna manera de que, de que el juego siempre esté un poquito tal. Por el simple hecho de que, ya te digo, la capturadora la tengo que no llega a... No llega. Bueno, pues el caso, lo que te estaba diciendo de la historia, ¿vale? Es que me hizo gracia, tío.
Que después de tantísimos años, de repente, en un proyecto como, como es el roleplay, me la encontrase así, en plan... No, gracias y en el momento asusto también. Porque me dije a mí mismo, no, hombre, no. ¿Todo bien? Sí, de hecho... No, nos hablamos hipercordiales. ¿Sabes? En plan... Quien dice hablar cordial dice que compartimos dos, tres conversaciones. Rollo, la vida bien, ¿no? Y ya está. Pero se quedó como anécdota, ¿sabes? De... Porque claro, yo hablaba con un... Tenía un grupo de amigos ahí dentro, ¿sabes? Le dije... Hostia, a esta persona, a que no sabéis quién es... Dice, que lo conoces, y yo, joder, si la conozco. Sí, sí, la conozco bien. Don't overdo it. I'll show you what I can do. Steady. That's it. This one's for you. No. I'll take care of you. That'll do. Get ready. You'll see. Get ready. Pues ya te digo, yo es una de esas personas que yo dije en su momento. Okay. Wow. Menos mal que no tengo nada que ver. Esto no me lo encuentro en ningún momento. Y de repente, cuando pasó eso, dije... Ah...